Nodal le mintió a Ángela Aguilar y a Cazzu, por eso ambas tienen distintas versiones de la historia. Así como lo escuchas, o al menos este es el fuerte rumor que circula en las redes sociales, y es que la polémica entrevista que ofreció Cazzu para el canal de YouTube Luzu, en donde dejó ver que ella no sabía de lo que estaba sucediendo entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar antes de que los medios lo comunicaran, bueno, hace creer que alguien está mintiendo en esta historia, sobre todo después de que fuera la misma Ángela quien en un medio de comunicación estadounidense aseguraba que ella y Nodal estaban juntos desde hace muchísimos meses y que Cazzu sabía de esto, con lo que es lógico entender que la gente quiera saber quién está diciendo la verdad, sobre todo porque ambas famosas tienen una versión distinta de la historia. Bueno, pues ¿qué crees? En medio de toda la controversia, una teoría está tomando fuerza y en esta se asegura que habría sido Nodal quien engañara a ambas mujeres. Por eso ninguna de las dos está mintiendo, sino simplemente tienen versiones diferentes de la misma historia. Por lo que ahora se dice que Nodal habría jugado de cierta manera con los sentimientos de ambas al mismo tiempo. Mientras que con Cazzu vivía en Argentina una historia al lado de su hija, con Ángela en México tendría una historia completamente diferente. Por lo que se piensa que ninguna de las dos mujeres estaría mintiendo. Simplemente habría sido Nodal quien las engañara a ambas. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente Nodal fue el villano en esta historia? Yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.